Ya seguimos, estamos aquí en Música y Show. Ya está un poco oscuro y llegó el momento de iluminar la ciudad porque han llegado estos dos famosos. Ahora se suma otro más. Se suma Pacalo Dip y se suma el señor Sergio Fonteyna. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Ahí los tengo, mirá. Ah, no. Saludes, saludes, Sergio, saludes. Querido. Buenas tardes. Mirá, mirá. Con el matecito, Sergio. Salud, salud para todos. Mate con ruda. Mate con ruda. Muy bien, muy bien, muy bien. Mate con ruda. Qué lindo, qué lindo después de tanto tiempo verte, Sergio. Y ahí, ¿quién está al lado tuyo ahí? Que no lo alcanzo a divisar. Y está con el barbijo, como corresponde, el violinista de Andrés. Sí. Y en el acordeón, ahora es Mario, antes era Marito. Ah, ¿ahora es Mario? Claro, porque antes era Marito cuando tenía 12 años. Ah, qué grande. Marito en el acordeón. Qué grande, qué grande, qué grande. Qué grande tenerlo, qué placer. Pero los dejo aquí con el señor Pacalo, que seguramente se va a encargar de hacerle esas... Ojo con las preguntas que te va a hacer Pacalo, Sergio, Yo te digo, tenés cuidado. No es para tanto, no es para tanto. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues, que siempre hablamos un poco en joda con Sergio, porque por supuesto que él se presta siempre, no solo en los shows, sino que personalmente, cuando hablamos, cuando nos encontramos ahí en el Estilo Café, y charlamos, recién estábamos hablando con él en la antesala de esta entrevista, y bueno, estábamos viendo un poco... Hola Sergio, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, no sé si nos escuchan bien. Perfecto, perfecto. Ahora nosotros te escuchamos bajo, pero bueno, con el tema de la tecnología es la primera vez que yo estoy haciendo esto, y saludar a toda la gente de Chaco, Corriente, a toda la gente que nos ven, y bueno, agradecerte a vos, como te decía, siempre me ayudaste, me empujaste a que sigan los caminos de la música. Que bueno, agradecerte mucho a vos, y nunca nos íbamos a esperar a que pasara algo así como esto que está pasando ahora con el tema de la pandemia o el coronavirus. Así que los músicos ya muy, muy, muy relajados estamos, así que no sé cuándo volveremos. Pero, en fin, hay que usar ahora la tecnología nomás y hacer de casa, como dicen así. Claro, lamentablemente no es lo mismo. No es lo mismo porque vos sabés que una cosa son los espectáculos en vivo y otra los espectáculos virtuales. Nada que ver en lo que hace a la parte económica, nada que ver. Yo soy consciente de cómo la están pasando todos los músicos. Vos sabés que estoy más de 50 años consustanciado, trabajando con los músicos en sus distintos géneros, pero es una situación que nadie se la esperaba, y por eso quiero aprovechar este momento para pedirle a la gente que se cuide, que use el barbijo cuando salga de casa, cuando se va a un lugar que hay gente, el distanciamiento por sobre todas las cosas, y tener el gel en la mano, y cuando regresas a tu casa te volvés a desinfectar, y en lo posible lavarse la mano las veces que puedan en la casa, agua con jabón. Sí, hay que tomar todo. Yo también estoy acá con mi barbijo este, y bueno, los muchachos también acá cuidándose, y estamos acá en mi casa, acá en mi querido barrio Villa Seitor, acá enfrente de lo de mi vieja, nomás mi mamá, que te admira mucho a vos. Ella es fanática tuya, y bueno, está ahí mirando la televisión. Tiene Canal 9, nomás le cortaron el cable porque nos pagó hace 6 meses. Y... no diga eso, le voy a mandar un saludo grandote a tu querida madre, a Piti, con mucho cariño, y mañana también en la mañana, recuerdo, le voy a mandar un saludo grandote. Bueno, quiero mandar un saludo
Andresito, el del violín, gran amigo ahí de Kelo, y también a Mario. Un saludo grandote para los tres. Para los tres un saludo grandote. 18 años de vida artística, los paisanos, Sergio. Sí, este año cumplíamos 18 años, pero bueno, con todo esto debimos suspender todo. Pero igual hay que seguir y esperemos que en algún momento volvamos de a poquito a volver a meternos en el tema del ruido, de la música. Sabemos cómo están mis colegas, todo en realidad, mucha gente está mal. Pero bueno, hay que, no nos queda otra que respetar y esperemos que bueno, que no sea un año perdido, sino un año para reflexionar a ver qué pasó. Acá no se trata en el tema de quién hizo mal las cosas, acá hay que cada uno agarrar y decir si hizo bien fulano, mengano. Acá estamos todos en la misma, te puede agarrar el bicho virus ese a vos, a Wally, a mí, al que sea. Este no tiene clase social, el virus este, así que a cualquiera nos puede agarrar. Sí, vos sabés que depende mucho de la gente, de nosotros, que nos cuidemos y cuidemos a los demás, así que el barbijo es fundamental, el distanciamiento también cuando están entre gente, y bueno, y por supuesto el lavarse la mano con agua y jabón. Bueno, perfecto. Qué bueno sería que le brinda a nuestra querida audiencia uno de estos temas de los clásicos de los paisanos, Sergio querido, ¿puede ser? Y un pedacito del tema que... ¿Qué es el tema? El tema que más te gusta a vos, que nos llevó al éxito, al estrellato, no sé cómo... La verdad que me están escribiendo en el teléfono, pero a propósito, en el sentido de que para que no vea, porque esta cuarentena da para todo, ¿no? El que era bueno se convirtió en malo, el que era malo parece que es bueno, ha sido un desastre. Lo importante es que grabamos eso en el 2002, ¿era, no? ¿Cómo? 18 años, ¿no? 18 años. Bueno, dale, Sergio. Bueno, vamos a hacer primero una mocha, la mocha ahorcada acá con Marito y el violinista. Yo quiero que vos le ayudes cuando puedas al violinista, porque desde marzo que él quedó la libreta en el Kelo Café, así de largo la libreta, y la verdad que saludarlo a la gente del Kelo Café. Mucha gente empezó a engordar, principalmente yo, por el tema de la cuarentona esta, de la cuarentena, perdón, que te comé, dormí, y encima aprendí a mirar Netflix. Todo lo contrario, cerraron el Kelo Café y no comió más. No comió más, por eso está muy flaco. Bueno, vamos a la música, dale. Se terminó la media luna. Vamos, ¿sabes? Interprete un poquito otro tema. A ver.
Maricruz, porque siempre te jodía que cantes, ¿vos te acordás? De ese famoso cuchero. ¿Te acordás o no? ¿Cómo no me voy a acordar de ese tema que fue el tema que nos lanzaste vos al estrellato? Y sí, pues, hay que decir la verdad y recordar a un gran amigo, Raúl Maciel. Raúlito Maciel, que en paz descanse, pobrecito. Sí. A toda su familia, porque yo sé que él está escuchando y él te decía, para acá lo hay un grupo que anda bien y cantan el cochero, cantan parecido a los chalchaleros, me acuerdo que te jodía y vos le decías, no, déjame nomás, yo estoy haciendo mucha plata con Wally, con Raúl Ovaldo, déjame nomás de eso. Auténtico. Bueno, vamos con cochero, dale. Bracito dice así. Cochero, ¿cuánto me cobra por llevar hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? De mi comadre Paulina, que vive en la vereda. No piensen lo que me cobra, porque si no andas con plata. Van el caro culantero, porque hasta mi nocilla. Se me ha calentado el pico y hoy ni San Pedro me para. Yo veo en los de amigas que ganita no le paga, güey. Allí le iremos pegando a la cazuela empanada. Tortitas con chicharrones, ya está estúpida sacada. A los huesitos picantes, al chinito de la picada. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Me podés aguantar un poquito, Sergio? Vamos a hacer una breve tandita. Y mientras vos seguís mateando, te voy a agradecer que me aguante un poquito y seguimos contigo, ¿puede ser? Estamos a tu entera disposición y a disposición de mi mamá, porque estamos enganchados en el wifi de ella. Está Sergio Fontaine, están ahí los muchachos. ¿Estás preparado para seguir con...? Estamos todos listos. Estamos todos listos. Bueno. Listos. Adelante. Gracias. Sí, señor. Gracias. Yo le quería avisar a Sergio, que te está escuchando, que ahí en Rodri nos fían, ¿viste? Nos fían hacia el aire. Pero Sergio tenía algo también que decirme con esta pandemia, no sé, Severú, no sé, que algo... ¿Qué era, Sergio, como el tema...? No, que te dejaba por presentar al del acordeón. No, del CBU. No. No lo tengo. Bueno, vamos a la música. El violinista me dice, pásale el mío, dice. ¿También? ¿Qué quiere pasarse? Bueno, hay mucha necesidad. Dale música, Sergio, dale música. Libre creciste en el viento sin renegar de tu fe, y en los campos correntinos te afirmaste en Bareté. Desde entonces te conocen tu chacito de payé. Mucho te golpeó el olvido y no te pudo vencer. Así te encontré una tarde con nuestras ganas de crecer. Desde entonces y para siempre, siempre junto, ¡Chamamé! Me dispara el casamiento, marisco para la manera. Me gusta lo comer la carne de mi ñandú que otro bolea. O
como es Carancho Curtido, no le hace nada al veneno, tiene esa mala costumbre. A mi amigo Juani le gusta comer los ajenos. Paraguay, hasta donde llega nuestra querida pantalla de Canal 9. A todos esos lugares llega Canal 9 de Resistencia, así que le mandamos un saludo grandote. Yo quiero mandar un saludo a un, hay un intendente que siempre, todos los sábados, mira, que es Víctor Casco, de la Coquilla, y su señora también, le mandamos un saludo grandote, con mucho cariño. Él nos mira todos los sábados, así que le mando un saludo grandote. Bueno, vamos, que tener algo que decir y si no vamos con otro agradecerte, tema. Agradecerte infinitamente a vos. Bueno, le toca al violinista que quiere tocar un tema solo. Agradecerte a vos, mandar un saludo también a la familia Rubiolo, al amigo Julio Weimann también que... Julio Guama, gran amigo. Y el lunes no sé qué le va a pedir a Julio, pero algo le va a pedir. Y... Podría mangarle si querés. Mangarle, no hay problema. Es decir, ¿cuándo te... Elige. Andá y dejale tu CBU y no te va a depositar. Te está mirando. Bueno. Le mandamos saludos a todos a Julio Guama. Agradecerte a vos y infinitamente y bueno, nos vamos a despedir con un tema de violinista, puede ser o no. Antes que te despida, gracias a vos, gracias a Andresito, gracias a Mario, del corazón, Sergio, vos sabés que te quiero un montón, y a los muchachos también. Nos vamos a despedir con Andrés, con tu violín, y después vamos a ir de una tanda cuando termine, así que gracias por todo, gracias por esta gentileza, vos sabés que somos grandes amigos de muchos años. No, pero vos sabés que te quiero mucho. No digas lo otro. Pero no, yo también como siempre. Bueno, dale. Te quiero mucho, corazón, y bueno, a tu familia. Me enteré en una estación de servicio que el que te dice te quiero mucho se fue a pedir fiado para ese nafta y le dijo, ¿vos sabés quién soy yo? Le dijo, no, le dijo el muchacho. Yo soy pajarito, vos me haces una libreta, le dijo. Bueno, ahí te mando un saludo a la mía también, a vos te mando un saludo. A un saludo a toda la gente, a toda la gente de la sanidad. Y para todos. A toda la gente del Hospital Perrando, a los que trabajan en el Hospital Perrando, en el Hospital Pediátrico, a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos ellos, de corazón. Desearle mucha fuerza y gracias. Nada más que decirte a vos lo que te quiero, a toda la gente del canal y lo más importante, que Dios lo bendiga a todos. Que Dios lo bendiga. Nombre mío, Sergio Conteina, André Galarza y Marito Gómez. Y nos vemos cuando vos digas. Gracias de corazón. También le vamos a dar un saludo a la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas que están en la calle todos los días, con el sol, con el frío,
También le mandamos un saludo grandote, que hacen lo imposible por cuidarnos, ¿eh? Bueno, vamos a la música. Sergio, querido, gracias. Cuando vos digas. Gracias a toda la gente de la Policía del Chaco, a la Gendarmería, a todos. Gracias, gracias. Gracias de corazón.